Por lo tanto, vamos a escuchar a Concha que nos diga cuatro cositas de las suyas. ¿Vale? ¡Eso! Yo lo quisiera. Concha, estoy acostumbrada a que cuando yo hago un puente le guste, pues que la gente me diga eso cuando vayan a aplaudir, ¿no? Así que me lo creen. Ok. Pero ellos cuento. No me estoy acordando. Cuenta conmigo. Oye, ustedes son testigos de que él le dijo que contara con él. Este es un pozón. A ver, vamos a hacer unos cuentos, ya que les gustan a ustedes. Mi amiga Vicky Roy me dijo un cuento que a la gente le gusta. Estos eran dos novios que se fueron a un hotelito antes de la boda. El hombre se da cuenta de que la mujer no es virgen. Empieza con el lío: María, tú no eres virgen, María. María, tú no eres virgen, María. Dice María: oye, está tranquilo que tú no eres San José ni este de Pesebre. Dice que había un tipo que hacía darte de que la novia tenía unos orgasmos de 10 horas hasta que se enteró que era epiléptica. Y el mismo problema, que no era virgen, no es María, no eres virgen, tú no eres una mujer completa. Yo voy a hablar de matrimonio. Oye, vieron, qué mal, que yo no soy una mujer completa, tú tampoco eres un hombre completo, tienes un cuarto mojo. Dice el tipo: pero lo mío fue de una comida. Dice ella: ¿y tú crees que lo mío fue de una pedra? Arriba del piano. Y cuando han olido, pero ¿qué es esto? ¿Cómo va a haber un preservativo arriba del piano en un convento? Dice la mamita: yo no sé, mire padre, yo me encontré eso en el piso. Lo leí y decía: póngase sobre el órgano, como no tenemos órgano, lo pusimos aquí. Somos 15 hermanos, papá y mamá, dice el hombre. 15 hermanos. En verdad que usted debe tener a su mamá, a su señora madre, en un altar. Dice: bueno, nosotros lo ponemos, pero el viejo la va y la agarra otra vez. Dice que están dos viejos que son vecinos, ¿no? Y uno le dice al otro: oye, voy a la farmacia. ¿Tú quieres algo? De la farmacia, dice el otro viejo: bueno, yo voy a hablar de algo que se llama Viagra. Es algo así, pero no sé, pero dice que es buenísimo. El tipo se va a la farmacia y lo primero que ve es una botella que le decía Niágara. Ustedes saben que Niágara es el spray con almidón que se le echa. Se lo lleva al vecino, pero el vecino no está, se lo deja allí en la puerta. Y por la madrugada viene el viejo: don Bonito, te voy a matar, desgraciado, te voy a matar, mi abuelo.
y decía, agítese bien, póngase la pieza sobre una mesa, rocíela con un poquito de agua, pásele la mano para que no le quede ninguna arruga y pásele la mancha. Yo me quiero mucho, ¿eh? Me quiero mucho.